Y seguimos en nuestra conversación con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. En esta segunda parte de la entrevista con el mandatario colombiano, Santos responde preguntas sobre la justicia transicional, la posibilidad de reunirse con el expresidente y su principal opositor, Álvaro Uribe, y la relación de su gobierno con Venezuela. Veamos. Bueno, yo ya se lo he preguntado en varias ocasiones, ¿cuál sería esa condena si no es de cárcel, si es una condena alternativa o penas alternativas como lo ha planteado el fiscal, desminado, trabajo comunitario? ¿Ya tienen una idea a medida que avanzan las negociaciones cómo sería esa pena alternativa y cómo sería esa cárcel? La última vez que lo entrevisté me decía que, bueno, habría que definir concretamente a qué se le llama cárcel. Y eso sigue vigente esa respuesta porque es precisamente el tema que vamos a abordar en las próximas semanas. Todo el tema de la justicia transicional. Eso que usted describe está previsto dentro de la justicia transicional. El cómo hacerlo y el qué hacer es precisamente lo que tenemos que sentarnos a negociar. Presidente, y muchos dicen que el cronograma que el gobierno tiene en mente es finalizar el acuerdo a mediados del año próximo para someter el acuerdo a referendo en las elecciones de octubre, en las elecciones para escoger autoridades locales. Y usted también le pedía a las FARC que acelerara el proceso. ¿Tiene preocupación que no se va a cumplir esa meta, que de repente se pierde la posibilidad de someter a referendo este eventual acuerdo el año próximo en octubre? A ver, no es una meta. Eso no es una fecha límite que hemos establecido porque por experiencia y por el consejo de todos los que saben de estos procesos, poner fechas límites resulta totalmente contraproducente. Sería lo deseable. Ojalá podamos llegar a unos acuerdos que podamos someter a refrendación del pueblo colombiano en las elecciones de octubre, porque sería una buena oportunidad, pero sí quiero dejar claro que eso no es una fecha límite porque ya una vez dije que esperaba que fuera meses y no años y me costó mucho porque la gente lo interpretó como que yo estuviera poniendo una fecha límite. Bueno, ¿en qué va esa invitación que le hizo usted al el expresidente Álvaro Uribe y al Centro Democrático a través del jefe negociador y, bueno, un mensaje personal suyo? ¿Qué hay que hacer para que ustedes se sienten cara a cara y hablen sobre este proceso que obviamente el presidente critica tanto y cuestiona? Pues, Ángela Patricia, la respuesta es no sé. Yo he dicho públicamente, en privado, estoy listo a sentarme a hablar sobre cualquier tema, pero sobre todo sobre la paz, que debe ser un tema que nos debe unir a todos los colombianos. Ayer me sorprendí que uno de los voceros del uribismo le respondió al jefe negociador Humberto de la Calle, que está visitando todos los partidos, informándoles sobre cómo va el proceso, absolviendo cualquier inquietud, respondiendo a cualquier interrogante. Le mandaron decir que no consideraban esa reunión útil. Yo no entiendo cómo no puede ser útil una reunión para que una persona que está al frente de las negociaciones les explique en detalle exactamente qué es lo que estamos negociando y qué no estamos negociando, para que tengan conocimiento de primera mano. Yo realmente no entiendo esa actitud. ¿Estaría usted dispuesto, presidente, a visitar al exmandatario Álvaro Uribe para tender ese puente, para cerrar esa brecha, para buscar un acercamiento y explicarle de primera mano el avance del proceso? ¿Estaría usted dispuesto a hacer eso? Yo lo que he dicho, y lo he dicho y lo repito, es que yo estoy dispuesto a reunirme con él a discutir estos temas. Es que eso sucede en todas las democracias. El gobierno, la oposición, los contradictores se sientan a discutir los temas que son de importancia nacional. Nosotros debemos dejar las diferencias personales o políticas a un lado cuando se trata de intereses que realmente le importan a todo el país y al mundo entero. Y tras bambalinas, ¿cuál es la respuesta? ¿Hay algún indicio de que eso puede suceder en algún momento? ¿Ha tenido alguna reacción directa tras esa invitación? No, eso es silencio absoluto.
Presidente, vamos a pasar al tema de Venezuela. ¿Cómo están las relaciones con Venezuela? ¿Se han enfriado a raíz del cierre de la frontera, a raíz de esta deuda de cientos de millones de dólares que tiene el gobierno para la emisión de divisas para Avianca, por ejemplo, a raíz de el arresto de algunos ciudadanos colombianos por cruzar la frontera, hacer un mercado, llevar una droga, que han recibido maltratos en las cárceles? ¿Cómo están las cosas? Pues mire, la relación con Venezuela, como usted bien sabe, Ángela Patricia, es una relación práctica. Tenemos diferencias profundas en muchísimos frentes, pero tratamos de que esas diferencias no se diriman en público, se diriman en privado, por los canales diplomáticos, como debe ser, y seguimos trabajando en lo que le conviene a Venezuela y le conviene a Colombia. Venezuela sigue apoyando el proceso de paz, eso es algo muy importante para mí, para Colombia, y los demás temas los estamos discutiendo en los canales pertinentes, que son los canales diplomáticos. ¿Y es tan determinante el apoyo de Venezuela al proceso de paz? Si Venezuela se enoja con Colombia, ¿se cae el proceso de paz? ¿Es de tal magnitud su importancia en medio de este diálogo? No sé por qué me hace esa pregunta. Lo que le estoy diciendo es que Venezuela sí está colaborando, ha colaborado, y eso para mí es importante, pero por supuesto que es una colaboración que apreciamos, pero que no es determinante en ningún momento para que el proceso de paz, que es un proceso de paz entre colombianos, se pueda desarrollar. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en CNN en Español. A ustedes, muchas gracias. Gracias.